Señores, cuando nosotros vemos el análisis bivariado, que es el análisis de dos tipos de variables, dos variables, ya sea cuali cuanti, cuanti cuanti o cuali cuali, nos damos cuenta que el análisis bivariado estudia relaciones entre pares de variables, ya sea variable independiente cualitativa, variable independiente cualitativa, variable independiente cuantitativa, variable independiente cuantitativa, o variable independiente cuanti, variable dependiente cuali, o variable independiente cuali, variable dependiente cuanti, dependiendo de la condición. Pero hay una previa estadística para cada uno. Cuando utilizamos las variables cuantitativas para ver la relación entre ellas, entre dos, se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson, o la R de Pearson. Y habíamos explicado hace un momento ya acerca de eso. La correlación de Pearson explica la relación entre dos variables para determinar el porcentaje de influencia entre mi variable independiente y mi variable dependiente. Entonces, la prueba de correlación de Pearson lo que hace es ver la relación de dos variables cuantitativas. Y en variable independiente y dependiente, para establecer una recta de regresión de mínimos cuadrados, cuando tenemos la variable independiente en el eje de las abscisas y la dependiente en las ordenadas, y queremos ver el gráfico de la relación de variables con un ángulo y una significancia, la prueba que acompaña a la regresión es la prueba de regresión lineal. La regresión lineal, señores, no es otra cosa que la prueba estadística que me va a permitir a mí determinar la relación de dos variables cuantitativas. Profe, ¿es igual que la T de Student? No, porque la T de Student te dice grupo 1, cuánto peso perdieron, grupo 2, cuánto peso perdieron, grupo 1, cuánta hemoglobina tiene, grupo 2, cuánta hemoglobina tiene, grupo 1, cuál es el coeficiente electoral que tiene, grupo 2, cuál es el coeficiente electoral que tiene, grupo 1, cuál es el promedio de enfermedades que tuvo, grupo 2, cuál es el promedio de enfermedades que tuvo, o sea, compara promedios entre dos grupos, mientras que la regresión lineal en el mismo grupo, en el mismo sujeto de estudio, en la misma persona, en mí, me mido la edad y el peso, la talla y el peso. Las dos variables pertenecen a una única unidad de muestreo y se ve la relación de variable cuantitativa y cualitativa mediante la prueba de regresión lineal. ¿Okay? ¿Qué diga? La relación entre variable cuantitativa independiente y cuantitativa independiente a través de la prueba de regresión lineal. Y para demostrar el porcentaje de influencia entre la variable independiente cuanti y la variable dependiente cuanti, la prueba de correlación de Pearson. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Muy bien. Entonces, en resumen, díganme ustedes, ¿qué prueba se usa para analizar dos variables cualitativas y comparar porcentajes? Chi cuadrado. Muy bien. ¿Qué prueba se usa para comparar promedios entre dos grupos? Solo promedios entre dos grupos. ¿Qué prueba será? Promedios entre dos grupos. Pequeños. T-Student. Muy bien. Para comparar dos promedios de dos grupos, los promedios de dos grupos de más de 31 personas, ¿será la prueba? Z. Muy bien. ¿Cuál será la prueba entonces que me va a permitir comparar más de tres promedios, dos promedios en tres grupos o más? Análisis de varianza. ANOVA. Análisis de varianza. ¿Ok? ¿Cuál es la prueba que me va a permitir a mí determinar la relación entre dos variables cuantitativas y expresarlas en una recta de regresión de mínimos cuadrados? Por ejemplo, a medida que aumenta la edad, aumenta el peso. La prueba de regresión lineal. Muy bien. ¿Cuál es la prueba que permite expresar el porcentaje de influencia de mi variable independiente cuantitativa y mi variable dependiente cuantitativa? La prueba de correlación de Pearson. Muy bien, señor.